Los recuerdos que yo tengo de mi mamá es que siempre ha sido una persona muy sana, es una guerrera. Es una mujer muy trabajadora. Mi nombre es Luz Marina Rubiano Gómez, tengo 71 años. Sufrí un paro cardíaco. Fue totalmente sorpresivo. Enfermedad coronaria, pues nunca presentó ningún indicio ni pues, temas relacionados con el corazón. Mi mamá antes del infarto fumaba y nosotros siempre teníamos ese miedo de, pues, por ser fumadora. Salía a almorzar y me fumaba un cigarrillo. Y salía a las 5 de la tarde y me fumaba otro. Al pasar el tiempo, ya entonces ya salía a tomar tinto y entonces el cigarrillo, entonces ya no eran dos, ya fueron tres. Y pues evidentemente el cardiólogo lo confirmó en ese momento. Le dijo, usted le dio el infarto del fumador. Yo estaba acostada, de pronto ya había dormido y me levanté como con un sudor, como con un dolor inmenso en el pecho, como si me quemara. Entonces me dijo, no sé, tengo un dolor, un ardor, me arde mucho la boca del estómago. Mi mamá utiliza la expresión, me estoy quemando, no me hallo. Ya me regresaba, me acostaba, me paraban. Siempre frotándome el pecho, el dolor era muy tremendo. Nos vamos ya para el médico. Entramos a mi mamá a sus urgencias, hicimos el ingreso. Y fue una atención de 3 minutos y de una vez adentro, increíble. Y lograron controlarla, llegó el cardiólogo, le dijo a mi mamá, señora Luz, usted acaba de pasar por un infarto. Tenemos que dejarla en cuidados intensivos. Vamos a esperar a la valoración de mañana, pero tenemos que hacer una cirugía. Me explicaron el procedimiento, que me iban a abrir una muñeca y me iban a... como hacerme algo ahí hasta llegar al corazón. El estén es un dispositivo que se coloca en la arteria coronaria para quitar la obstrucción que tiene y pues permitir el flujo sanguíneo y que no se repita un episodio como el que tenía. Yo no sufrí en la cirugía y no sufrí cuando ellos me dijeron que estuve grave y que mi Dios me había dado una oportunidad nueva después de ese infarto, porque no todo el mundo cuenta su historia. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 94% de nuestros pacientes mayores de 65 años sobreviven a un infarto agudo al miocardio. El trato en la Fundación Santa Fe siempre es muy humano. Son unos excelentes profesionales. Y más allá de ser unos excelentes profesionales, son unos seres humanos increíbles. Y pues entiéndase ser humano como ser humano. No, eso le da un vuelco a uno definitivamente. Primero, pues tener hábitos de vida saludables, definitivamente retomar hábitos de vida saludables en todos los sentidos. Él fue muy enfático y muy específico y le dijo, la vida le dio una segunda oportunidad, usted verá para qué la utiliza. O sea, usted pudo haber tenido otro final, entonces tiene que estar juiciosa. Sí, a raíz del paro y porque escuché a la cardióloga, entonces no volví a prender un cigarrillo para nada. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, menos del 5% de los pacientes de infarto reingresan por causas cardiovasculares. Pacientes como Luz Marina evalúan en 83 puntos sobre 100 su calidad de vida post-infarto. Le falta todavía 2 nietos más para que los vea graduarse y que le faltan los grados de profesionales. Y entonces hablamos de eso, tiene que vivir más para que los vea todos hasta donde logran llegar. Y aquí estoy, me salvaron la vida. Los primeros 60 minutos desde que una persona siente un dolor en el pecho o cualquier síntoma de infarto son cruciales para salvar el corazón. Si tienes síntomas de infarto, actúa con rapidez y dirígete al servicio de urgencias más cercano.